Buenas tardes. Hoy nos encontramos en el campo de Costa Calma, dando la rueda de prensa esta, para, ya que hay tantos rumores en prensa de oído, televisión y escrita, que si como que el Playa hemos cometido un delito o hemos hecho algo mal. Alguna emisora local de Granadilla, porque lo escuché personalmente, también llegó a decirme, o exactamente a mí, porque me entrevistaron a mí antes, como que si estaba haciendo un traposillo, fue la palabra exacta que dijo el periodista. Queríamos hacer la rueda de prensa esta para que oficialmente se sepa el trámite que ha hecho el Playa de Jandía desde que iniciemos el fichaje del jugador, y para que vea que el Playa de Jandía en ningún momento ha actuado mal, sino todo lo contrario. Todo lo que hemos hecho lo hemos hecho legalmente y con permiso de la Federación. Aquí tenemos los papeles oficiales desde que se inició esto hasta que se acabó el pasado viernes. Bueno, se acabó entre comillas porque tenemos dos de los partidos está con la Costelar, que tendrá que decidir el Consejo Superior de Deportes. Pero bueno, eso ya cuando el Consejo Superior de Deportes venga de sentencia firme, también la publicaremos. Bueno, el proceso, vamos a contar un poquito cómo empezó el proceso del fichaje de Alejandro. En este caso, lo hemos puesto el caso Caliche, porque yo creo que hasta la prensa se ha hecho eco con el nombre de caso Caliche. O sea, no hemos mandado la rueda de prensa el caso Caliche por capricho nuestro, sino porque la misma prensa se ha hecho eco con el nombre ese. Así que, al caso Caliche, cuando fichemos al jugador, lo fichemos para Primera Regional, porque era un jugador que quedaba libre en Fuerteventura y el chaval lo pusimos en contacto porque lo queríamos tener para la próxima temporada y así se lo hicimos ver. Pues personalmente, Tomás y yo fuimos a su casa, donde él vivía, lo reunimos con él, negociamos con él y el acuerdo que fue era fichamos en regionales y con vista para el primer equipo del año que viene. Cuando surgió lo del Fuerteventura, que a la segunda incompresencia habían jugadores o equipos interesados en fichar gente del Fuerteventura, porque a nosotros nos llegó el rumor también que Victoria, algún equipo de estos querían fichar jugadores del Fuerteventura también. Bueno, nosotros también nos pusimos en contacto con la federación a ver si se daba el caso de que nosotros pudiéramos contar con este jugador en el primer equipo. O sea que nos pusimos en contacto y dice que no había ninguna resolución, pero que sí se estaba mirando. Desde que si tuvieran alguna resolución de la Federación o el tema de Fuerteventura, lo harían informar. De todas formas, cuando yo me puse en contacto con la Federación de Las Palmas, la Interinsular de Las Palmas, me dijo que yo también lo solicitaba por escrito, la forma que estaba fichado el jugador, con la edad, con todo. Bueno, que aquí tenemos el escrito que nos mandemos a la española. Mi sorpresa fue muy agradable porque cuando salió el caso de la resolución del Fuerteventura, que ya lo excluía de la competición y tal, ¿sabe? Cuando yo le mandé el escrito este, al segundo día de yo mandar el escrito a la española, ya me contestaron ellos dándome permiso que el jugador se podía ser alineado por el Playa de Jandía en el equipo de tercera. Haya jugado 5 partidos o más de partidos. Con todo el permiso que teníamos y el eso por escrito, que lo teníamos firmado, el documento, por Emilio, no sé si Antonio tal, García Cipero, que es el director de asesoría jurídica de la española, y venía firmado también porque Palomer, jefe de comité disciplinario, digo, con todo esto, nosotros teníamos duda que pudiéramos alinear al jugador, aunque te estaban dando permiso a la española y firmado por las personas responsables de temas jurídicos españoles. Pero bueno, con todo eso hicimos las consultas, seguimos haciendo consultas a la Federación de Las Palmas, dijo que no tuviéramos ningún problema, que lo metiéramos, lo alineáramos si nosotros queríamos conveniente. Incluso, dice, mira, nosotros también los acaban de llegar, el mismo escrito que teníamos nosotros les llegaron a las federaciones y iban dirigidas a Juan Carlos Naranjo City, que es el secretario general de la Federación de Las Palmas, y también venía dirigido a Ramón Hernández Abuso, secretario general de la Federación Tinerfeña. Así que el mismo escrito que teníamos nosotros para alinear el jugador se las mandaron a las federaciones para que pudieran admitir licencias de los jugadores de Fuerteventura. Ahí ha jugado 5 partidos o más partidos, ¿sabes? No había ningún problema de que
que alinear a jugadores de Fuerteventura o ficharan dentro del plazo permitido por la Real Federación Española de Fútbol. Que había plazo de sobra porque esto salió el 27 de enero y el plazo se acabó el 30, o en este caso el día 1 o 2 por tema efectivo. O sea, que si el equipo que dio querido fichar jugadores de Fuerteventura también estaba en su derecho a hacerlo, igual que lo hicimos nosotros. Y bueno, esto fue el modo, ¿sabes? Que lo mismo escrito que te digo, que lo mismo escrito que teníamos personalmente, me contestó la Federación, a mí lo tenían las dos federaciones, y aquí está claramente a quién van dirigido a los dos secretarios de las federaciones, para que, y aquí pone, hay un párrafo que pone que se los emiten a los equipos, o sea, que se lo emitieran a sus equipos afiliados a las federaciones. Mándaselo el documento que pueden fichar. O sea que en esta parte Playa de Jandía ha actuado correctamente con la documentación legal que la Federación en su momento marcó al club. Así que por eso nosotros hemos estado callados. En estos dos meses nos han hecho sufrir mucho. Ha desestabilizado mucho a la plantilla, al club, y a las personas, y sobre todo a la persona que le está hablando, bastante daño también lo ha hecho, porque luego se oye comentarios y si es tramposo, si queremos estar por encima de los demás, yo creo que en ningún momento. O sea, todo lo que hemos hecho lo hemos hecho de buena fe y con el permiso de la Real Federación Española. Cuando empezó el primer caso, que fue el de Laguna, el primero que hizo la reclamación fue Laguna por medio del acta, cuando llegó al juez de competición, la desestimó, o sea, no le dio ni pie a nada. O sea, que el Laguna siguió con su proceso, lo llevó al comité de apelación, y el comité de apelación ahí es donde, cuando actuaron y los quitaron los primeros 3 puntos, el caso de Laguna. Nosotros sí, de la apelación los mandó, evidentemente, el juez único competitivo a nosotros no los podía mandar nada para defendernos porque no admitió el caso es de Laguna, los 3 puntos, pero cuando apelación sigue eso, los mandó a nosotros para que nosotros hiciéramos las alegaciones, nosotros las hicimos, las mandemos en tiempo y forma, y con todo eso le dieron la razón a Laguna, los quitaron 3 puntos y le dieron el partido ganado 3-0 a ellos. Nosotros, a haber visto eso, ya lo pusimos en mano también a nuestros abogados y se mandó ya al Consejo Superior de Deportes de todo lo que tenemos que hacer legalmente, y ahí desde esa fecha, ya no me acuerdo cuando empezó el caso de Laguna, ya 2 meses, ya imagínense la fecha, cómo voy a acordarme. Esta, pues efectivamente, esa fecha. Y luego ya los otros dos casos, claro, estamos hablando de equipos de Tenerife, los equipos de la provincia de Las Palmas sabían perfectamente porque tenían este escrito que el jugador estaba fichado legalmente, porque le hicieron llegar el documento. Yo no iba a estar llamando a los clubes ni iba a estar mandando una cosa que supuestamente tiene que mandar a las federaciones, a sus afiliados. Yo como club no voy a estar defendiéndome de algo que a mí me están dando permiso. Por eso yo digo, yo seguí poniendo jugador, vinieron las otras dos reclamaciones con el Realejo y el Granadilla. En estos dos casos sí el juez único de competición sí que cogió la protesta de los dos equipos, hizo la valoración que tuvo que hacer, analizó todo y a nosotros los dio a favor nuestro. El juez único de competición a los dos casos de Granadilla y Realejo los dio la razón a nosotros con argumentos y bien argumentado. Por tal, se le dio los artículos y tal. Cada rozamiento de cada equipo era de folio, se contestó con eso de folio de 12 hojas. O sea que el juez de competición sí que se lo trabajó, estudió el caso y contestó por qué los daban la razón a nosotros, que no había alineación debida del jugador de Alejandro. Cuando ellos fueron a apelación otra vez actuó igual que el primer caso. O sea, los dan, obvia totalmente la documentación que nosotros mandemos, teníamos en nuestro poder, obvia totalmente lo que estaba diciendo el juez único de competición, y en 4 palabras muy escuetas lo dice que no. O sea, ni los, todavía hasta hoy del día, no sé por qué el comité de apelación al Playa de Jandía le ha quitado 9 puntos, porque ellos no han dado razonamiento, sino se agarra a un artículo, ta, 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 pero no argumenta por qué me quitan los 9 puntos, o sea, en ningún caso, sino muy escueto, palabra, frase, y que hay un como un comité superior que es el que tendrá que decidir. O sea, que
También en los dos casos estos, el comité de apelación hizo, bueno, yo no voy a entrar en insultos, pero yo creo que sí engañó o mintió en cosas que escribió a las costestas nuestras, porque dice que nosotros no presentemos en tiempo y forma las reclamaciones. En todo momento presentemos las reclamaciones de los dos equipos, tanto Reales como Granada, en tiempo y forma, incluso antes del tiempo establecido, y porque nosotros, si una cosa tenemos, lo tenemos muy clarito. O sea, todo firmado, mandado por FAS, pusimos el número de registro de los dos casos en los dos FAS diferentes y en el fecha y forma. O sea, nosotros tenemos la portada del FAS cuando lo mandemos, el día, la hora y el recurso, el número del recurso de cada caso. O sea, que en esa por ahí y tenemos las pruebas. O sea, que aquí está y así se lo hicimos saber en su momento. Cuando yo pedí una reunión con el señor Villar, no me pudo atender el señor Villar porque siempre está de viaje, pero sí que me atendió el secretario general de la Federación Española de Fútbol. Y aquí sí tengo que agradecer a la Federación de Las Palmas, a Antonio Suárez, al secretario, y a Daniel, porque en su momento se han comportado de maravilla con el Playa de Jandía y no era más que esperar eso, porque como equipo afiliado a la provincia de Las Palmas, era un equipo y ellos dieron el aviso a nosotros que podíamos alinear el jugador. O sea, se comportaron muy bien en ese aspecto. Hablé con don Antonio Suárez, le dije que me buscara una reunión con el presidente de la federación porque, evidentemente, yo con la documentación que tenía quería hablar con ellos porque a ver lo que estaba pasando. O sea, no había otra cosa, sino me atendió, digo, en menos de 24 horas el Playa de Jandía, y esta persona que le está hablando estaba hablando con el secretario general de la Federación Española de Fútbol. Les puse con un dossier desde el principio hasta el final, lo que están haciendo con el Playa Jandía y lo que estamos pasando. O sea, ya no es que te quitan 9 puntos, sino también un poco se explicó cómo estaban los jugadores, el chaval y toda la situación que al torno del Playa Jandía, que es una cosa que el Playa Jandía no dijo cometido un delito, estaba pasando fatal. Por error no sabemos de quién es todavía. O sea, todavía no sabemos quién es el error. Yo creo que el error no lo tiene nadie, porque yo creo que por encima del Playa Jandía y de los equipos están las federaciones, la Federación Española y las federaciones tanto de Tenerife como de Las Palmas están por debajo de la española, y era la que realmente dio la orden de que ese jugador jugara con el Playa Jandía. Pero bueno, el trato fue muy bueno con el secretario general de la federación. Le expliqué la situación, tuvimos más de una hora y media reunido con él. Se le vio el caso, se le dejó el dossier para que lo estudiara él, evidentemente. Los que estaban dando permiso era el tema jurídico de la española y el jefe de los comités iban a mirarlo. Yo ya ni entro ni salgo el trabajo que hace el secretario dentro de la federación y lo que ha hecho. Yo he seguido peleando donde tenía que ir peleando, que es en los órganos superiores que me permite a mí como club defenderme. Y hasta hoy el día, hasta el viernes pasado, que nos dio la razón el Comité de Disciplina Deportiva, es lo que hemos hecho. O sea, eso es un poco embroso por encima lo que hemos vivido este momento. Yo, si tienen alguna pregunta y alguna duda, que a mí un poco se me ha escapado un poco de lo que han hablado, que en 2 meses bastante ha sido, si quieren hacer una duda, estamos dispuestos a contestar todo lo que sea. Presidente, ha sido de lucha. ¿Por qué se ha llegado a este extremo? Si hay un escrito de la Real Federación Española de Fútbol enviada a las dos federaciones territoriales, tanto a la de Peña como a la de Las Palmas, y parece ser que la de Peña no le ha hecho llegar a sus afiliados ese escrito que sí le hizo llegar la Federación Internacional de Fútbol de Las Palmas a los afiliados de su propia federación. Sí, eso es así, porque nosotros, el secretario de la Tenerifeña, lo escuchamos en una prensa de Tenerife, habló y dice que él interpretaba esa orden, o sea, interpretaba como, o sea, que le busca, o sea, se la mandaron e interpretó. No sé qué tipo de interpretación hizo él cuando la Federación Española te está dando una orden por escrito y firmar. O sea, que tú tienes que hacer lo que te diga la española, que estás por debajo de ellos. No sé por qué no se la hizo llegar a los clubes como hizo la tinerfeña. Yo creo que aquí sí que deberían
los clubes de la provincia de Tenerife ponerse en contacto con su federación y pedir explicaciones por qué no se le hicieron llegar cuando tenían una orden de la Federación Española. Y yo sé que había un equipo de la provincia de Tenerife interesado en fichar a esos jugadores. No sé por qué. Pues yo creo que le estaban haciendo un flaco favor a esos equipos y a esos jugadores que se quedaron sin jugar también. Yo creo que en ese momento deberían mirar un poquito más por los clubes y por los jugadores también del Fuerteventura. Que no, realmente los jugadores de Fuerteventura no tienen culpa que Fuerteventura desapareciera. Sí, por eso te digo, pero sí que él públicamente lo dijo, Ramón Hernández dijo en una entrevista que le hicieron que él interpretó, yo creo, mi opinión personal, y es mi opinión personal, lo digo aquí, que él no está para interpretar lo que le mandan de la Española, y si tienen dudas, él no es para decirlo en la prensa, sino coger un teléfono, colgar, llamar a la Federación Española y preguntar si hay dudas como secretario, y si no, y cuando se las quite, manda la información a los clubes, que los clubes decidan si ficha o no ficha. Yo creo que eso ha sido lo más correcto, como hizo la Federación de Las Palmas con sus afiliados. En este tiempo han sacrificado la imagen de Playa de Jandía en la provincia de Tenerife, con este caso, con el caso de Alejandro Bachejo, con el caso de Caliche, como decía usted anteriormente. ¿Realmente se ha sentido defendido el Playa de Jandía por una parte y atacado por otro? ¿Quién ha estado a su lado y quién ha estado en contra del Playa de Jandía? Hombre, yo no voy a decir que hemos tenido a nadie en contra. Yo creo que los equipos de Tenerife ellos estaban actuando creyendo que estaban en sus derechos. Igual que yo lo haría también si yo creo que hablando pronto y mal, me la quieren meter, me defendería también. Pero bueno, no creo que me sienta atacado. Yo no voy a decir que el Playa Jandía se ha sentido atacado por una parte y defendido por otra. No, yo creo que los clubes creo que estaban muy mal informados. Los que denunciaron al Playa de Jandía, lo voy a dejar en eso. O sea, yo creo que están muy mal informados o no le dieron la información correcta, que es la que tenemos aquí escrito, la que acabo de mostrar delante de las cámaras. Y defendido, me he sentido, como dije antes, muy agradecido a Antonio Suárez y en general a la Federación de Las Palmas, porque desde el primer momento, del primer caso, cuando yo me fui a Las Palmas a reunirme con Antonio Suárez, me atendió sobre la marcha, le expusimos lo que estaba pasando y ha sido todo ofrecimiento de ayuda y apoyo en lo que hiciera falta al Playa de Jandía, con nuestros abogados, evidentemente. ¿Sabe usted que sigue todavía el proceso abierto y que ahora mismo equipos como el mismo Atlético de Arilla y el Club Deportivo Mensajero también han presentado sendas denuncias, no sé si lo sabrá o no, o solamente lo sabrá a nivel de prensa, porque piensan que este fin de semana, el próximo viernes, el Comité Superior de Disciplina Deportiva le puede decir a Playa de Jandía que no le entre en esa competición, que no le entre en esa eliminatoria por ascenso? Lo que me enteraba, lo mismo que me estás diciendo tú, lo he enterado, es lo que hemos leído. O sea, oficialmente nosotros no tenemos nada, todo lo contrario. O sea, los recursos. Aquí está el tema del Laguna. O sea, hay una sentencia firme del Consejo Superior de Deporte, firme a favor del Playa de Jandía. Y los otros casos, o sea, nosotros en su momento, en los escritos, pedimos la cautelar porque si daban la razón al Playa de Jandía con lo del Laguna, que era el primer caso que iba a salir, nosotros pedimos la cautelar porque queríamos estar dentro del bombo. Porque si los dan la razón en uno, tienen que darnos los otros dos. Porque son los mismos casos, evidentemente. Yo creo que ahora mismo, si lo que me está diciendo, si el Consejo Superior, están esperando a lo del Consejo Superior de Deporte el viernes, no sé, el mismo comité se venga atrás después de tomar una decisión. O sea, yo creo que son personas adultas, personas preparadas las que están tomando la decisión y firmándola. Así que, bueno, que otro caso, que ellos vayan por la vía administrativa. Yo creo que todo el mundo tenemos forma de defendernos y ir a los trámites que tengamos que ir, pero si lo que me están comentando es el tema del Consejo Superior de Deporte, esto lo está firmando ellos, la resolución esa. ¿Le han explicado en alguna ocasión el por qué, después de ser un expediente inadmitido por el juez de competición, normalmente ese expediente queda inhabilitado? ¿Por qué el comité de apelación recibe la queja
Estoy igual que usted. Igual que todo el mundo, porque en el club no lo sabemos, ni yo personalmente sé, cuando el juez de competición admitió eso, se llegó a la apelación y apelación lo aceptó. O sea, no sabemos qué tipo de, creo que sí, lo llegó un documento, las alegaciones que hicieron eran por, no sé, no me acuerdo ahora, pero oficialmente así, que no sé por qué se llegó en pasarlo de se saltaron lo del comité, lo de juez único de competición y se fueron a apelación cuando no había nada por medio. O sea, estoy en blanco, o sea, ni me han dado ni explicaciones, ni sé porque ni tampoco me voy a estar preguntando a los jueces de competición ni al comité, las personas responsables por qué hicieron eso. O sea, no creo que no es mi trabajo, ni eso como club está diciendo. Lo único que hemos hecho nosotros es pelear legalmente en los recursos. Bueno, ahí está en vista todo lo que se ha tardado, pero al final se le ha dado la razón al Playa de Jandía. Sinceramente, se lo digo sinceramente, no he hablado con el técnico de que ponga el jugador, no deje de ponerlo. Eso, el jugador ha estado trabajando con nosotros normalmente y estaba estrenando normalmente todos estos dos meses. Y el jugador, si el entrenador cree conveniente alinearlo, será cosa del entrenador. Desde mi persona, ni del club al entrenador, no se ve yo nada. Evidentemente entendemos, si tenemos la resolución a favor de nuestro jugador, es legal. Así que no le tengo que decir nada al entrenador, póngalo o no lo ponga, o dude, no. Si el entrenador cree conveniente que el jugador puede jugar, yo no voy a ser la persona que me queda, ni le voy a decir, tenemos esta duda, no. La resolución la tengo a mi favor, al Playa de Jandía, y el jugador está legalmente fichado en Playa de Jandía. ¿Cuánto podría retrasarse en jugar los ¿Cuánto podría retrasarse en jugar los periodos? El periodo no se va a atrasar. Este fin de semana tenemos la primera eliminatoria en Cantabria. ¿Le conceda bien el viernes a Betrán y el mensajero? Yo creo que ya. Yo te digo, no sé ni cómo funcionan los comités, ni cómo es eso. Yo sé lo que yo he hecho como club, pero yo te digo, lo único que sé es que la Federación Española de Fútbol me metió en el bombo el lunes, me tocó el tropezón, la primera eliminatoria, en Cantabria el domingo a las 11 de la mañana, hora peninsular, 10 hora canaria, y vamos a disputar el partido. O sea, la misma federación es la que está preparando los viajes. O sea que yo creo que está contestando todo. Pues muchas gracias.